intentar dejar la raíz sola. Entonces el x que estáis sumando pasa a restarle, queda 2x más 1 menos x. Le queda raíz de 25 menos x cuadrada. 2x menos x es 1, sería 1x, x más 1. Pero aquí el truco. El principio de los gemelos dice que si dos gemelos son iguales, si a uno le pongo el gorro, al otro también le tengo que poner el gorro. ¿Vale? O sea que puedo hacer lo mismo los dos miembros siempre que sea lo mismo lo que haga. ¿Y qué me interesa de aquí? Pues le va a dar los mismos cuadrados. Mira, ¿por qué? Porque así el cuadrado con la raíz se simplifica. Aquí me queda un punto notable, siempre resolver cuadrado del primero más cuadrado del segundo. Más el doble del primero por el segundo. Y yo, como si está chulo, me voy a pasar esto para acá, voy a pasar esto para acá. X cuadrado más 1 más 2x menos 25 más x cuadrado igual a 0. Y me queda 2x cuadrado más 2x. Menos 24 igual a 0. Truquito de profesional, ¿vale? Vale. Para que no te quede tan rollo, tú te puedes dar cuenta que todo es múltiplo de 2. Entonces tú puedes dividir todo entre 2. Te queda x cuadrado más x menos 2. Y te queda una ecuación de segundo grado. Los dos los números así, lo único que puedes hacer es que te equivoques. Y te lo quito de en medio antes, mejor. Por 1 y aquí queda menos 1 más menos 7 partido 2 toda 3 menos 4 y luego hay que comprobar si las soluciones son correctas, ¿vale? Por ejemplo, el 3, si yo sustituyo 3 aquí me queda 25 menos 9, 16, me queda 4, que puedo hacer, ¿vale? Va. Y tiene solución, pues la puedo comprobar. 3 más, hemos dicho que esto da 25 menos 16, esto da 4. 3 más 4 es lo mismo que 2 por 3 más 1. O sea que esta solución es correcta. Y si sustituyo el menos 4, da la casualidad que no. Porque menos 4 al cuadrado es 16, me queda 3. Más 3, que no es igual que si sustituyo menos 4, me queda 2 por menos 4 más 1. Menos 7. Menos 1 no es igual que menos 7. Entonces esta solución no va. Las de raíces siempre hay que comprobar la solución.